En un basurero se ha convertido la Comuna 15 entre los barrios Santa Fe y Trinidad. Además de los residuos sólidos y orgánicos, los escombros cada vez ganan mayor altura, tanto que ha sido necesario el uso de volquetas para retirarlos. En el barrio Trinidad, Lizeth Zuluaga. Lizeth, ¿qué pudo observar usted? ¿Cuál es el punto más crítico? Cuéntenos. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. En la carrera 65, entre las calles 20 y 30, el problema con las basuras y los malos olores es descontrolado. Aquí, las basuras se adueñaron de las calles, aceras, zonas verdes y del barrio completo. Es una situación vergonzosa, caótica, horriblemente fea, de inseguridad, de contaminación. Pero esto que se ve no se compara con lo que se huele. En el momento nos vemos abetados por mucho roedor y los olores que genera eso, porque se descomponen ahí y se mantienen a toda hora llenos los de gallinazos. Tan exagerado es el problema que los peatones aseguran que ya no tienen por dónde pasar. A pesar de que los carros recolectores pasan no solo varias veces a la semana, sino al día, estos lugares siempre mantienen con basura. En un solo día han llegado a cargar una volqueta con escombros, pero no es suficiente para limpiar la zona. El carro llegó hasta ahí y recogió cualquier cantidad, porque fue mucha. La volqueta se llenó y ahí quedaron escombros. Las empresas varias o los entes que recogen esa basura diario o día por medio pasan, pero más se demoran en llegar a recoger que de una vez las personas vuelven a tirar. Aún no se tiene claro quiénes ocasionan este caos. Esa es la pregunta del millón, ¿por qué? Porque es que uno no puede estar pendiente de encima, como patrullando la calle, porque tampoco, pero en un momento de un descuido, ¡pum! Esos son, la mayoría son habitantes de calle. Aunque se han identificado las conductas dañinas. Son generalmente personas de la calle, que las personas que viven, residen o laboran en el sector, tienen escombros, basuras, y se los dan a ellos por una cantidad de X de dinero para que los tiren en cualquier lado, y generalmente los vienen a tirar es ahí. La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín dijo que adelanta un monitoreo para identificar los puntos críticos de la ciudad afectados por las basuras y escombros, para posteriormente hacer una intervención integral. Los habitantes del sector esperan soluciones efectivas para este problema por parte de las autoridades competentes, problema que en Hora 13 hemos mostrado en varias ocasiones. Lizeth Zuluaga Ospina, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Lizeth, gracias. Bastante conciencia ciudadana se necesita y además es un trabajo de todos. Hablamos